El Ayuntamiento de Tijuana permanece a la espera de que la empresa concesionaria del estacionamiento contiguo entregue los expedientes faltantes. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Roberto Sánchez Martínez, estos aún no han entregado la propuesta para solucionar los escurrimientos pluviales. Mientras no lo hagan, seguirán sin iniciar las reparaciones. Expediente técnico está en manos de la empresa. Estamos esperando que nos presenten la propuesta que les hace falta para poder solucionar los escurrimientos pluviales, que es lo único que les hace falta. No lo han presentado y nosotros, bueno, pues estamos en espera de eso, estamos insistiendo, llamando, mandando oficios para que nos presenten la información. Y de igual manera, simultáneamente está trabajando el Departamento de Consejería Jurídica, el Departamento Jurídico de la Consejería, para que se lleve a cabo las diligencias correspondientes en cuanto al tema legal. En entrevista explicó que han continuado solicitando esta documentación, principalmente a través de escritos, pero se buscan por todos los medios para exigir la respuesta pronta, sin tener resultado positivo, mientras el riesgo será latente. Hace 3 años los eventos masivos en la explanada de Palacio se dejaron de realizar debido a recomendaciones de Protección Civil. Justamente actos como el Grito de Independencia se tuvieron que trasladar al antiguo Palacio Municipal y estos 2 últimos años la tradición se ha realizado en el Monumento México mejor conocido como Las Tijeras. Ese tema lo está atendiendo el jurídico, es un asunto precisamente que está atendiendo el jurídico. En Tijuana, para UTV Uniradio, informa Esteban Merlo.